Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Estaba por acá alistando los materiales porque les voy a traer tres ideas para que hagan candelabros navideños. Espero que te gusten. Recuerda suscribirte si eres nuevo y también te invito a mi otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. Vamos a comenzar. Primero, candelabros elegantes navideños. En esta idea vamos a usar tres copas de cristal y las vamos a pintar con pintura de la marca Rust-Oleum, pero que no sea brillante, sino la quiero un poco mate para que me le dé el efecto al siguiente paso que vamos a hacer. Les pasé dos capas a cada una. También venden una pintura que es como de vitrocerámica y da el color, pero transparente. También pueden usar de esas. Yo he hecho anteriormente y quedan muy bonitas. Una vez estaban secas, quiero usar esta pintura, que es una pintura de acrílico en color dorado. Le voy a pintar la parte de la pata y el cuello nomás. Lo pueden dejar así que se vea lo rojo. Yo le pasé solamente dos capas porque quería como el efecto así. Para un costado de la copa empecé a hacer trazos de izquierda a derecha, pero cada vez haciéndolos un poquito más anchos para darle la figura de un arbolito de Navidad o un pinito. Y esto está súper fácil de hacer, solamente empiezas a trazarlo de un lado a otro y listo, le va a dar la figura. Si quieren más gorditos, más anchos, más flaquitos, yo hice en la copa dos grandecitos y dos un poquito más pequeños. Si quieres, puedes rellenarlo, que quede todo dorado. Yo quería que quedara así, que se viera un poquitito lo rojo. Una vez estaba seco, entonces voy a usar estas bolitas que las compré en la tienda del Dollar Tree en color rojo. Voy a poner una en la punta y le voy a ir pegando sucesivamente solamente en los lados, como si fueran las ramas que están las esferitas como en un árbol normal de Navidad. Le empecé por todo el borde de arriba abajo a pegar con la silicona caliente. Si ustedes quieren, pueden ponerle en la parte del medio, pero me parece que quedó más sutil y más bonito así. De todas maneras, ustedes pueden aquí hacer una estrella, también sería fácil, o un copito de nieve en color blanco, también se vería súper lindo. Estas copas quedan súper elegantes para un comedor o para el centro de la sala, de la entrada. Mira, ya quedaron así. La puedes usar así como la estoy poniendo con una velita eléctrica o si no, boca abajo. Segunda idea, candelabros con reciclaje. Para esta idea voy a usar este frasquito que me ha sobrado de una vela, o pueden usar cualquier tipo de frasco que ustedes tengan, jarrón cilíndrico, cuadrado, como quieran, les va a dar el mismo efecto bonito. También esta cinta que me había sobrado del año pasado, pero les recomiendo que sea transparente, que se pueda ver a través del vidrio. Y solamente lo que hice fue pegarla con silicón caliente ahí alrededor del frasco. Y como les digo, traten de usar listones, cintas, que sean así como de un nylon. No importa el color, pero que sí se pueda ver adentro la velita o la iluminación. Una vez que tú pongas adentro algo, o puedes poner un pinito, puedes poner nieve. Aquí ya puedes tener diferentes ideas. Entonces también conseguí estos venaditos en color rojo. Voy a pegárselos ahí. Uno en la parte de enfrente y el otro lo voy a pegar en la parte de atrás con silicón caliente. También pueden poner copitos de nieve, estrellas. Si encuentran algo más pequeño, lo pueden poner todo alrededor también. Esta es una idea que es muy económica, bonita y se ve también muy elegante. También voy a ponerle de las mismas bolitas que le pusimos a la decoración anterior. Se las voy a poner ahí en la cinta toda alrededor regada, para que le dé también un toque bonito, elegante, porque esto tiene un poco de brillo. De todas maneras, he visto cintas y listones que ya lo traen, que tienen diferentes cosas de Navidad muy bonitas, si no quieres hacer este paso. Pero como yo lo estoy haciendo con cosas recicladas que ya tenía en la casa, entonces aproveché para ponerles entonces estas bolitas. Ahí en la tienda del dólar, en diferentes tiendas ahora, en Walmart y todo, encuentras muchas ideas y cosas para ponérselos.
Al final le puse también en la boquilla, si ustedes quieren le pueden poner también en la parte de abajo. Mira, yo hice dos de estos y vea qué lindos quedan. Le puedes poner si quieres una base en la parte de abajo para darle altura, pero lo voy a dejar así. Tercero, candelabro navideño de bosque. Para esta idea voy a usar dos jarrones cilíndricos de vidrio, uno más alto que el otro, también esferas en color rojo. Entonces, aquí la idea es que quites todas las tapitas que traen cada esferas y las dejes así solas con el huequito. Enseguida voy a pegar cada esferita por la parte de afuera al vidrio, pero con la boquilla para la parte de arriba. Si ustedes quieren, pueden pegar diferentes colores. También se ve precioso, pero yo quería hacerlo todo en color rojo. Esta idea está súper linda, fácil y van a encontrar los materiales en cualquier parte del mundo para que decoren sus comedores bien lindo y hagan unos centros de mesa con ramas y todo esto. Queda muy lindo esta decoración si haces varios de ellos. Entre más hagas, se te va a ver súper precioso. También escogí estos pinitos en color dorado en la tienda del Dollar Tree, pero tienen que quitarle una basecita que tiene como la pata del árbol, que es de madera. Esto quita súper fácil, solamente lo alas y ya. No más necesitamos el pinito y lo que vamos a hacer es ponerlo ahí en el huequito de la esfera, uno a uno pegándola con la silicona caliente. Quise hacer esta combinación de dorado y rojo, pero también puedes encontrar estos pinitos en color verde y los vi en color blanco y plateado. Y vean el resultado final, qué delicado y precioso queda esto. Bueno amigos, espero que tú también lo puedas hacer, están fáciles, bonitos, espero que te haya gustado y recuerden suscribirte para que no te pierdas los videos que saco cada semana y también hundirle a la campanita para que te notifique. Así que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!